Hola amigos, los saludo con mucho cariño. Yo soy su amiga Gaby Machuca. Fíjense que estaba pensando hace un ratito en las ofensas que a veces los demás tienen hacia nosotras o hacia nosotros. Hay gente que busca la manera de hacernos enojar, de que nos ofendamos y a veces hasta buscan que respondamos a esa ofensa también con agresividad como ellos lo hacen. Esas personas pues algo traen en su interior que no han resuelto, traen mucho dolor y no saben de qué manera sacarlo. Entonces, yo pensaba en la mañana, ¿de qué servirá en mí que alguien me ofenda? ¿Sí? ¿Qué puedo aprender yo de eso? Porque bueno, hace muchos años cuando alguien me ofendía, yo me lo tomaba totalmente personal y no me ponía a pensar, ¿por qué si esa persona intentaba o quería ofenderme, yo sí le compraba esa ofensa, ese sufrimiento? Porque al final de cuentas, si yo me ofendo, quien sufre soy yo. Yo soy quien me quedo pensando, uy, ¿por qué me ofendió? ¿Por qué me dijo esto? ¿Por qué me dijo aquello la persona, no? Y entonces, me cayó como anillo al dedo. A mí me gusta mucho leer reflexiones. Y me cayó como anillo al dedo esta. Fíjense, la quiero compartir con ustedes a ver qué les parece. A mí me encantó. Estaba un día Buda con sus discípulos y llega un discípulo de otro maestro y le escupe en la cara a Buda. Y entonces los discípulos de Buda se quedaron impactados de ver esa falta de respeto, esa ofensa. Sin embargo, Buda tomó un pañuelo de tela, simplemente se limpió la cara y se quedó tranquilo, se quedó callado. Entonces los discípulos le dijeron, maestro, ¿pero cómo es posible que después de esta gran ofensa, tú no digas nada, tú no hagas nada? Déjanos a nosotros, nosotros vamos a poner en su lugar a esa persona. ¿Qué quieres que le hagamos? ¿Le pegamos o qué hacemos? Y entonces Buda se dirige al ofensor, al que le escupió la cara, y le dice, muchas gracias, hermano, muchas gracias, le dice, porque gracias a esto que acabas de hacer, me doy cuenta que yo ya no siento ira en mi corazón, que ya no siento enojo, que ya no siento rabia. Y también me ha servido mucho esto que sucedió para darme cuenta que mis discípulos todavía necesitan trabajar la ira en ellos. Entonces, a todo le podemos ver el lado positivo, porque imagínense qué ganamos, ¿verdad? Yo sé que es un proceso. No llegamos a ese punto nada más por oír una reflexión, pero sí podemos empezar a ir tomando en cuenta si queremos vivir ofendidos por cualquier cosa que la gente haga o diga, porque muchas veces, bueno, aquí en esta reflexión la ofensa parece directa porque pues le escupió en la cara una persona a Buda, ¿sí? Pero en nuestro caso a veces también recibimos ofensas así, directas, pero a veces no. A veces simplemente una persona anda con su cara de mal humor porque tuvo un día difícil en su trabajo. Nuestra pareja o nuestros hijos o nuestros amigos, que déjame decirte que también tus hijos, aunque sean pequeños o sean adolescentes y también cuando son adultos, tienen sus propios problemas y no siempre van a andar de buenas con nosotros como papás. Claro, es diferente a que nos ofendan, ¿sí? A que ya sea una falta de respeto como un golpe, un insulto o que te escupan la cara. Pero muchas veces cuando las personas andamos así calladas, serias, que de repente no nos sonreímos con alguien, pues muchas veces cuando nosotros no tenemos ese manejo de nuestras emociones, que no confiamos en nosotros mismos, pensamos que las caras de los demás son ofensas. Y muchas veces no es así. Si te pones a pensar, tú también algunas veces has tenido cara seria, cara triste. Es imposible que todos andemos súper bien todos los días. Pero sí hay que darnos cuenta que si caemos muy fácil en las provocaciones de los demás y esto después nos trae conflictos más serios, necesitamos trabajar en nuestra autoconfianza, en el manejo de nuestras emociones, porque al final a quien le hace más daño quedarse con ese resentimiento, pues es a ti o a mí, si nos lo quedamos, ¿verdad?
Gracias, amigos, por escuchar esta reflexión. Ya saben que se las cuento, se las platico y se las dedico con mucho cariño, esperando que sean de mucha ayuda en sus vidas. Yo soy su amiga Gaby Machuca y los quiero muchísimo. ¡Hasta la próxima!